ahora vamos a este enfrentamiento de SC Bet contra Almighty Hector. Muy bien, estamos viendo aquí un poquito de spacing, buen trade para favor de Pineda. Almighty Pineda. Ok, Almighty Pineda. Y ya continuamos, un poquito de spacing, así bien. Pineda está jugando bastante inteligente en este momento. Buen backer para tomar el Ed, buscando el poke. Excelente dash attack. Y el Fer cayendo del stage, muy buen Fer, hablando de Fer, en este momento conecta uno muy bien. Bet tiene a Pineda off stage en este momento, buscando el down tilt para la conversión del kill setup con el Fer. Y ahora, excelente, y con el down tilt, Fer te lleva la primera stock bet. Bien, dash attack. Mer. Beto está offstage, inicia por presión con un Spotify y Bet regresa con un OP muy interesante, evadiendo el Edge y conectando ahí el Hot Chick. Oh, alcanza, bueno, no se llama Hot Chick, lo sabemos. ¡Qué bonito spacing! Y el backer, el DI está ahí y se hace presente. Buena presión por parte de Pineda, no deja regresar a Bet y ese trade aún no alcanza. Excelente, muy bien. Ahora Bet tiene ese pedacito de ventaja que necesitaba en el neutral para poder conseguir bastante daño. El dash attack, el DI, se hace presente y no hace que Bet muera, lo salva. ¡Ay! Ese trade que fue Fer con Fer. En este momento Bet tiene una ventaja considerable con ese dash attack. Almighty se la quita, pero aún así Almighty tiene un corset. ¡Uy, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! El RNG castiga a Almighty Hector. ¿Qué? ¿No se muere? ¿Por qué no se muere? ¿Qué acaba de suceder, señores? Eso debió ser un kill. Bueno, 43 después de 3 nerfs. Y un backer que se hace ver, un Spotify buscando el neutral beat. Nerf of, out of shield, otro Spotify. Y backthrow. No alcanza a ejecutar el backthrow, sabiendo que... ¡Uy! Excelente. Aprovechando. Pensé que iba a pegarle ahí. Hochi, ¿no? ¡Qué bonitos parries! ¡Excelente backer! Vamos a ver que estuvo cerca de matar ese Spotify. Y side B, muy buen forwarder. ¡Y el backer! ¡Toma el stock ahora! Stitch, tenemos un Stitch en juego. ¿Será que consiga muchísimo daño en este momento? Buscaba un counter, no lo consigue. Inteligentemente Bet esperaba la reacción de su enemigo y el backer Ner no se nos va. Bet sigue en juego. Un Spotify lo hace, le tiene presión, pero lo evade sin problemas. Regresa, toma el Edge. Forward throw, bueno, down throw, upper. Muy buen backer. Baja de la plataforma, le conecta un backer y toma el stock. Ahora van 1-1. Excelente Fera dash attack. Muy buen Ner después del get up option de Beto. Podemos llamarlo Tech Chase. Buen Nair, Dragdown Nair. Tomando el Fer, Spotify, presión, el down tilt, no lo consigue. Es castigado por ese forward smash. Y el neutral se resetea. Vamos, a favor de Beto. Todo vamos bien en estos dos personajes al centro. Beto consigue conectar ese backer, pero ese Fer de Pineda se hace ver. Entonces estamos en un porcentaje ya peligroso para Beto en este momento. Un Spotify para la presión, regresa sin problemas. Beto no tiene problemas de presión en este momento, sus arterias están enteritas y puede regresar ahí. 85, un Fer de Pineda que lo lanza offstage. Eso fue peligroso. Los backers se hacen ver, backer, un buen forward throw. Ay, Dios mío, ese ending lag ya casi no es nada. ¡Ay, no! Y ese back throw hace que Almighty Pineda tome el primer juego. Bastante cerrado este enfrentamiento. Pineda jugó demasiado pasivo la última stock. Hizo que Bet en su
desesperación por tratar de conseguir la stock cayera en un error y lo aprovechara para poder conseguir ese juego. Bueno, ahora vamos a ver Palutena contra Peach de nuevo. Vamos a jugar en Kalos, y en Kalos parece ser que, pues, interesante, porque regularmente el Spotify y el Oper de Palutena matan en hacia arriba, así a ver qué... ¿Cómo le va a ayudar bastante este stage a Pine? Entonces, Fer, Dash Attack. Muy buen Nair, tradeando, bueno, haciendo, evitando el Nair de Palutena y el Downer de... Oh, Mighty Hector, muy bien ejecutado para tomar la stock de B, tratando de evadirlo en la parte superior. Nair de nuevo, Nair otra vez. Un Spotify que es castigado con ese... Bueno, Explosive Flames, que es castigado con ese Fer. Fer a Backer, Explosive Flames se hace ver. Excelente reacción por parte de Beto, evitando que le conectaran otro Downer, que seguramente iba ahí a conseguir el Edge Guarding. Almighty Pineda. Pineda está offstage, regresa, toma el control del escenario. Se va al centro, pero Beto aprovecha el ending lag de Forward Smash. Buen Dash Attack. Y... sin miedo lo conecta por esa inmunidad que coloca al frente su escudo. Dash Attack de nuevo. Pineda tiene situaciones peligrosas en este momento a Bet, pero Bet regresa con un Backer. Y ese Side B es evitado con ese Fer. Después toma el stock con ese Upper. Un buen Down Throw. Excelente Backer, Out of Shield. Y el Parry, que después es evitado por ese multi-hit. Bet en este momento tiene solamente un stop. La ventaja es muy, muy fuerte de Pineda, pero las comebacks aún así son posibles de ver. Ese downer que le conecta, un tristo por parte de Pineda. Y así termina este enfrentamiento.